my girls, because I'm really sorry. Okay, I was asking you. I don't remember who was asking with. Okay. Tania. Okay. Josephine. Are you in there, Josephine? Okay. Hello, Josephine. Okay. What is this, Josephine? Is this a kitchen or a bedroom? It's a kitchen or a bedroom? What is this? Kitchen or bedroom? Bedroom. Bedroom. Yes, this is a bedroom. Very good, Josephine. Good job. Okay, now, Mia Oliva is in there. Ah, no, Mia Oliva, I asked. Okay, I'm sorry. Misael, because Mia answered. Misael. Tell me, Misael. Misael here. What is this, Misael? This is a kitchen or a dining room? This is a kitchen or a dining room? What is this? Escuchame. It's a kitchen or a dining room, Misael? Misael. Escucha entrecortado. ¿Sí? Okay, again. Hello. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha ahora, papito? Bueno, yo no escucho entrecortado. Hello. Hello. Oh my gosh. Okay. ¿Me escuchan, papitos? ¿Me escuchan? Mamá. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Ay, qué feo, se está yendo el video. Antes que se nos corte, vamos a ir avanzando acá. Ok, please. A ver, ¿me ayudan los papitos allí? Vamos a ir al book, a sus book, a sus student book, please. ¡Mamá! Student book. Ok, everybody, please. Vamos a ir al page 33. Page 33. Aquí está. Here you are. ¿Qué página, Miss? Number 33. Everybody's in there? Okay. ¿Todos ahí? Yes, you are. Okay, please. Con cualquier color. 33, mi amor. 33, acá está. 33. 33 en your book. ¿Ya todos estamos ahí? Yes, ready. Okay, my boys and my girls. Okay, we are going to use our colors. And I'm going to use my color blue. With my color blue, okay, please listen which rule teacher mentioned. Okay, please, these are the squares. In these squares, you have to paint, okay, in these squares. Okay, please. Which is the kitchen? Where is the kitchen? The kitchen. Where is the kitchen? You see the kitchen? You see the kitchen here? What is the kitchen? Is this the kitchen? No. But look, my students here. Look, my students. Here is the kitchen. This is the kitchen. Tell me something. This part of the kitchen? Yes or no? This is part of the kitchen that no. No, this is not part of the kitchen. So please, okay, make an X in there because it's not part of the kitchen. It's not part of the kitchen, okay? Here, this is not the toilet, it's not part of the kitchen. Okay,
Now I choose another color with a color red. With a color red, I look the bedroom. What is my bedroom? What is my bedroom? Here. Yes. Here, yes? Bedroom. This is my bedroom? Yes, this is the bedroom. So I check here the bedroom. So in the bedroom is the stove. And that is part of the bedroom. A stove is part of the bedroom. Yes or no? A stove is part of the bedroom or no? A stove in the bedroom? No, the stove is not part of the bedroom. This is part of the kitchen. Okay? Okay? So, ¿me escucharon ahí la indicación? ¿Sí me escucharon la indicación, papito? Okay, kitchen, the stove is not part of the bedroom. Now, with another color, with my color yellow, I see here. Where is the living room? The living room. Here is the living room. This is the living room. In the living room, there is a bed. And the bed is part of the living room. The bed is part of the living room. The bed is part of the living room. No, the bed is not part of the living room. Okay? The bedroom is part of the bedroom. Here, with another color, with color green now, I look for the dining room. What is the dining room? This is the dining room, okay? This is the dining room. In the dining room, there are toys. Toys, and toys are part of the dining room. Toys, what is the correct place for a toys? This is not a place, the dining room is not a place for the toys. So toys, no, here are the correct place for the toys. And finally, okay, I choose again my color blue. With my color blue here, I look the bathroom. This is the bathroom. Okay, this is the bathroom. In my bathroom, there is a chair. And this chair is not part of the bathroom. Incorrectly. So no chair in a bathroom. No chair in a bathroom. Okay, finally, we finish our room. Okay, everybody finish. Everybody finish. Yes, you finish. You finish? Okay, we have our rooms in the correct place. These are our rooms. Next page, please. Next page. And next page here. This is on page 35. La 35, por favor. 35, papitos. 35, 35. Papitos, para que ustedes me ayuden, tienen unos stickers en la parte de atrás de su book. Para poder completar los rooms. Okay, vamos a completar los rooms con los stickers que tienen en la parte de atrás. Deben tener un esto ahí, un kitchen, para completar los rooms. Kitchen, living room, this is bedroom, and this is bathroom. Okay, please, with the stickers, complete with the stickers, yes. Ajá, yes, 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 eso. Ahí está. Excelente. Sí, papito de mía. Sí, ahí estamos. Completamos, ¿ok? Con los accesorios que corresponden al bathroom, al kitchen, al living room and bedroom, ¿ok?
Vamos a en el, la página 87. No, esos son los, ¿verdad? No, es, no son, papito, no son. Ok, a ver. ¿Sí lo encontraron, papitos? ¿Sí lo encontraron? Sí. ¿Sí? No. Yes. Bien. Okay, good. No, que se entrecorta. No se escucha bien por rato. Ok, a ver, ahí pegamos this. Ok, pegamos en nuestro kitchen, en nuestro bathroom. ¿Qué figuras corresponden? Figuras corresponden al bedroom y al bedroom y al living room. Vamos a pegar lo que corresponde. When you finish, you finish. Tell me if you finish. And you finish. Esa rayita con esa rayita. Muy abajo. Okay. You finish the stickers? ¿Terminaron de pegar sus stickers? Yo sí se perdió, no, mi niño. Mira la pared, You're working. Papitos, ¿me logran escuchar? ¿Me logran escuchar, papitos? Papitos. Yes, miss. Yes. Ok, no escucho, parece que estoy igual. Yes, miss. Ok, yo finish. Papitos, les comento. Ahorita tengo un problema porque el internet se me está yendo y se me viene. Voy a tener que cambiar, creo que, configuración. Pero por eso les pregunto, porque no los escucho muy bien. Esto, les quiero dar una indicación de una tarea. ¿Me logran escuchar, papitos? Quiero indicarles una tareita. ¿Sí me logran escuchar? Yes. Bien, ok. Yes, miss. Good, thank you. Me paguen los audios. Este no es cocina. ¿Sí me escuchan, papito? No, de la cocina. Ok, papito, les indico, papitos. En la página 36, papitos, ahí quiero que practiquen con los pequeños en casita. Tienen ahí unas imágenes, ¿no? Tienen un 1, 2, 3, fracciones. Cada línea, usted va a practicar con el pequeño, la pequeña, y usted le va a mencionar, como, igual yo le voy a compartir ahorita, dentro de un ratito, mi archivo que hemos hecho. Y ahí practica el vocabulario con el pequeño y la pequeña, y usted le va a decir al pequeño, por ejemplo, en el number one, ok, a circle with color blue, usted elige el color, como estamos trabajando con los colors,
Okay, with color blue, circle the shower, por ejemplo, ¿no? Shower, okay. Y entonces el pequeño encierra la acción del shower. Y en el number two igual, usted elige, ¿no? Okay, con el color yellow, circle the bed o the fridge. Ok, usted elige para que le haga practicar al pequeño. Y en el tercero igual, ¿no? Usted dice, ah, con el color red, circle the bed, o circle the chair, o circle the table. Usted elige para que pueda practicar con el pequeño el vocabulario que esto hoy día hemos aprendido. Igual el día jueves vamos a seguir reforzándolo, ¿ok? Pero esta, o sea, esto lo hace usted con el pequeño en casa. ¿Sí? Esta página, la 36, sí. La página 36, ¿sí? Ok, ¿se entendió la indicación que dije para que practique esta página con el pequeño? A ver si, papito de Misael, ¿sí me entendió lo que tiene que hacer? Ah, que le diga un color. Ajá. Y el objeto, ¿no? Claro, exactamente. Para entonces, que lo marque, ¿cierto? Claro, para que lo encierre. Entonces, para que practiquen. Uno, dice, color blue, circle, úsele la expresión circle, circle the table, por ejemplo, circle chair, circle stoop, circle bed. Para esto, el material que yo le voy a mandar que hemos hecho hoy día, le va a ayudar. Yo le voy a compartir igual mi material de hoy. ¡Claro! Para que usted practique en casita, ¿ok? Esto lo va a practicar en casita con el pequeño o la pequeña, ¿ok? Para que internalice el vocabulario. De la Miss, un favor, envíe la página 36. Envíe el vocabulario. Mamita, no le escuché. Sí, les voy a compartir, al finalizar les comparto mi drive. No, PPT. Ahí está el videíto, ahí está el vocabulario para que puedan practicar. Igual les voy a compartir. Y después les mando un audio, les voy a mandar un audio donde les doy la pronunciación. No. Practiquen. Ya, papitos, igual tienen el videíto que les va a ayudar a practicar también ahí en casita. ¿Ok? Cualquier cosita, cualquier duda, igual saben que me pueden... Si no lo pones esto, lo vas a hacer. Si no, por el tema de la conexión ahorita, no escucha, se me corta por ratitos el internet. No. Ya no... Papito, si me entendió la indicación, levanten su dedito para saber si me entendió, por favor, porque como se me va el internet, estaba, no escucho. ¿Sí me entendió la indicación? Gracias, mamita de Calé. ¿Sí me entendió por ahí, papito de Misael? De Flavio, la mamita me entendió. De Mía, de Sagaste y Oliva, ¿sí me entendieron? Sí, Josephine, ahí sí se entendió la indicación. ¿Ok? Cualquier duda, igual sabe que me puede preguntar, papito, ¿ya? Ok, perdónenme que esto, está malísima, mi está malísimo ahorita, esto. Voy a tratar de arreglarlo y ya el jueves espero que esté mucho mejor. ¿Okay, sí. ¿Alguien me habló? Se me entrecorta, no le puedo entender al quien que me está hablando. Ok, papitos, se me corta, no logro entenderlo. Si hay alguna duda, me escribe un mensajito y un audio, porque no le puedo escuchar porque se me está cortando el... ¿Ya? Ok, vamos a quedar ahí, papitos. Mil perdón. Bye. Te quiero.